Perfecto, ¿dónde me vas a llevar? Vamos a ir a Turquía y es una historia de vida impresionante. Mira, te cuento a vos, Noé, que no estabas en el programa antes, pero la gente que nos sigue quizás se acuerda. Antonella estuvo varias veces con nosotros. Es una periodista argentina, vive en Turquía. Incluso estuvo en la Argentina también y hablamos mucho de la cultura. Todo esto previo al conflicto en Ucrania. Ahora cambió el mundo. Exacto. Porque además del coronavirus aparece este conflicto y Antonella Ferrari recibió a una refugiada ucraniana en su casa. Me encantan los gestos solidarios. Bueno, ya ha pasado, ¿no? En este programa y hemos entrevistado a una persona que abrió las puertas de su casa y para mí eso es un símbolo de abrir las puertas del corazón. Así que hoy nos va a contar cómo fue esa experiencia y cómo es esa experiencia. Antonella, ¿cómo te va? Estás en vivo. Bienvenida. Bienvenida, Anto. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias. Buenos días desde Estambul. Che, qué bien que te vemos, querida. Vos estás en tu mejor momento también, Antonella. Qué linda. Ay, por favor, mirá, con esta cara de dormida. Gracias, Héctor. No, pero te lo digo en serio, ¿eh? Te veo mucho mejor, así que te felicito. En el medio de este contexto, que es rarísimo y que requiere de la solidaridad mundial, vos le pusiste el corazón. Contanos un poco, vamos a empezar con esta historia, porque es lo más reciente. ¿Cómo se dio el hecho de recibir a una refugiada y cómo está todo ahora? Entonces la voy a llamar porque está acá al lado mío, Katia Jürgenkamp. Su nombre es Caterina, tiene 22 años, acá la tengo al lado, es mi pequeña hermana adoptada, desde hace un mes y medio que vive en mi casa conmigo. La realidad es que cuando empezó el conflicto me afectó mucho en lo personal, quise hacer algo, entré a un grupo de Facebook que se llama Host a Sister, que es algo así como adoptar una hermana. Ella contó su historia en Facebook, no lo dudé, eso fue un sábado, el domingo estaba en mi casa. Vino con una mochila, con dos conjuntos de ropa, un par de zapatillas, escapando de la terrible situación que ya sabemos, es hija única, toda su familia está en Ucrania, así que bueno, hacemos lo mejor posible para que ella tenga lo más importante, que es contención, un techo, comida y el apoyo para seguir adelante. Oye, te hago una más y te pregunta también Noelia, Anto, la segunda pregunta que te hago es un poco personal y otro poco protocolar, y ya te hago la pregunta. Primero, ¿qué te movilizó a vos? Porque entiendo que obviamente la tragedia, el dolor, la guerra, huir de la invasión, pero ¿dónde te tocó a vos y cómo te pusiste en práctica para llevarlo a un hecho concreto? Digo, ¿cómo fue el protocolo para lograr recibir a ella en tu casa? ¿Qué pasos debiste seguir? Bueno, en lo personal es porque soy nieta de abuelos italianos que escaparon de la Segunda Guerra Mundial, fueron hacia Argentina, empezaron sin nada y ellos me han contado cómo la gente local también los ha ayudado. Para mí esto es una cadena de favores, así como alguien ayudó a mis abuelos en su momento, yo decidí hacer lo mismo por alguien que de una cultura a la que no conocía nada hasta que ella vino a mi casa y espero que ella en algún momento también devuelva ese favor, no con una guerra, esperemos, pero sí en ayudar a otra persona. Creo en ese tipo de solidaridad. Anto, bueno, contarte y preguntarte también acerca de esto que es tan lindo. Recién hablábamos, ¿no? De abrir el corazón, abrir las puertas de la casa. Esto lo decíamos previamente, eso queríamos contarte, no sé si has escuchado. Y le abriste el corazón y tu corazón a esta persona que hoy tenés ahí al lado. Me imagino que a diario hablan con la familia, hoy con las redes sociales, con la tecnología, con los teléfonos, se comunican. ¿Qué sensaciones sienten las dos y qué sensaciones siente ella, ¿no? Que te acompaña ahí. No sé si quieres expresarte también. Vale. Katia, they are asking about the communication that you have with your family, for example. Yo no hablo español. La vamos a ayudar. La vamos a ayudar, sí. In my city, everything is okay. I text my mom every day. We make calls as usual. But usually our calls finished with my mom saying, I hear the sirens, so I need to go to the shelter. Well, we don't have a big shelter, we have a basement. So my mom goes there just to make sure she's safe. So usually our calls finish like this, and this is very sad. Su mamá en estos momentos está en una ciudad en la que están seguros dentro de todo porque no hay comunicación directa porque los mismos soldados ucranianos han destruido el puente para que los soldados rusos no pudieran pasar, pero de todas maneras no se escapan de los misiles aéreos. Entonces ella tiene a su mamá y sus abuelos, por eso es que no han podido salir de Ucrania, porque son personas muy grandes que están allí. Hacemos comunicaciones, hacemos videollamadas siempre que podemos. Imagínense que
no siempre electricidad, no siempre internet, y como dice Katia, me tengo que despedir todos los días porque dicen viene la sirena, tenemos que ir al sótano, tenemos que ir al búnker. Mi vida. Esa es la realidad. Con el dolor y la incertidumbre, ¿no? De no saber cuándo se termina esto, porque seguramente ustedes ya lo charlaron, Antonella, Caterina, y ustedes además reciben más información que nosotros porque están más cerca. Sí. ¿Se ve en el horizonte una resolución de este conflicto, una salida, un final? ¿De qué se habla? Do you think that it will be over soon? What do the media in your country says, for example? We have different kinds of information about this. Somebody says that it can be over soon, but the conflicts will arise maybe in 2 years, then again in 2 years. There's another information that it can last maybe for longer, like... La realidad es que hay información variada, creo, como la que tenemos todos, uh-huh. pero no hay como mucha esperanza, porque los ucranianos ya desde un principio dijeron que no iban a rendirse, y sí se habla en el país de ella que esto puede llegar a durar varios años, incluso ir escalando, ¿no? Año a año, porque no sabemos qué determinación va a tomar Rusia con respecto a esto. Hay todo un dolor, o sea, el mundo está pendiente a esta situación y sabemos que muchas personas, como vos, Santo, han abierto las puertas de la casa. Bueno, ¿te costó hacer este gesto solidario? ¿Cómo fue la idea también? ¿Cómo fue que surgió todo esto de abrir tu corazón, vuelvo a reiterar, y abrir las puertas de tu casa, ¿no? Abrirle las puertas a Caterina. Fácil no es, esto es como adoptar una mascota, una hija o un hijo ya de edad avanzada, porque si bien ella tiene 22 años, tal vez viene de una cultura, una familia con un poco particular, digamos, entonces con una edad madurativa un poco menor de la que tendría una persona a los 22 años, pero se le ayuda mucho. La contención al principio fue muy difícil. A mí me afectó porque yo trabajo muchísimo y era llegar a mi casa muy tarde a la noche y encontrarme a ella con un bombardeo de noticias y de necesidad de contención. Entonces ahí buscamos la ayuda de una psicóloga argentina que vive en París. Qué bueno. Que la atiende a Caterina pro bono, ella es María Eugenia Massino, así que súper agradecidas por eso. Infinidad de gente que quiero contarles que nos ayudaron. Nos donaron dinero, nos donaron ropa, nos donaron alimentos, salidas, que era lo más importante, para que ella esté ocupada, para que no esté todo el día encerrada, porque yo estoy trabajando, no me podía los ocupar de ella durante el día. Sí. ¿Los padres de Caterina aceptaron automáticamente esto? ¿Ellos lo decidieron también y dijeron, bueno, sí, anda con esta familia, te van a apoyar, te van a acompañar y asistir? Lo decidió ella, en realidad. Ya estaba en Estambul, y cuando yo vi que estaba aquí, dije, no, venite a mi casa, yo tengo un cuarto de invitados, mi casa es bastante grande, no lo pensé. Vino a mi casa, hablamos, yo la vi como estaba en su momento con pelito largo, porque ahora se lo cortó para venderlo, para tener un poco más de ingresos, con una mochilita, y dije, no, te quedás en mi casa, o sea, acomodé lugar, la ayuda va a venir. Por eso también hice pública su historia en mi Instagram, y miren cómo contagió, que creo que ustedes hablaron también, Caro de Finlandia, que también tuvo una refugiada ucraniana en su casa, y Valentina de Bélgica, que también. Esas historias surgieron después de que yo contara la historia de Caterina en mis redes. Así que mira lo importante que es compartir esto para que genere más solidaridad en otros compatriotas alrededor del mundo. Es muy importante lo que está contando Antonella. Primero porque también nos toca de cerca a nosotros en lo que refiere a este programa. Se ha armado, más allá del conflicto en Ucrania, una comunidad de argentinos por el mundo que participaron del ciclo de la Trasnoche 26, luego se pusieron en contacto entre ellos. A mí me escriben constantemente y les agradezco porque también me siento parte ayudar desde el lugar que podemos nosotros, que es visibilizar esto. Y por otro lado, yo quiero volver, Antonella, a esto que te preguntaba hace un ratito y ampliar lo que le estabas respondiendo a Noelia. Seguro no fue fácil tomar la decisión. Quiero preguntarte, contestá hasta donde quieras, si vos vivís sola, si vos vivís con tu familia, digo, porque eso también, digo, es una decisión personal, pero que tiene que compartir aquel que viva con vos. Y por otro lado, si hubo pasos a seguir o si se pudo decidir solo con la voluntad de Caterina, que lo logren hacer inmediatamente. Yo no tengo familia por mi parte, uh-huh. aquí en Turquía, así que también estoy sola. En el medio yo sufrí un desmayo en el trabajo porque estaba con mucho estrés por esta situación también, y el neurólogo fue el que me dijo, bueno,
hay que bajar un cambio, diciéndolo en argentino, todo no se puede, vos también sos extranjera, vos también estás sola en el exterior, en un contexto de un país en donde estamos teniendo un 61% de inflación, donde hay una gran crisis económica, entonces la mochila que uno ya tiene en lo personal era sumarle algo más y hay que estar bien preparado psicológicamente para eso. Yo enseguida también llamé a mi terapeuta para que me apoyara y me aconsejara, porque no son situaciones fáciles de guiar, ¿eh? Uno piensa que tal vez, como mencionaron, abrir el corazón. Sí, pero abrir el corazón es realmente un esfuerzo no solo afectivo, sino también y hasta físico, diría. No, perdóname, te voy a interrumpir en esto porque para seguir ampliando, porque sí, es muy interesante lo que estás diciendo. Sí. Ciertamente, tenés razón. Porque abrir el corazón es la romantización, que obviamente también hacerlo hiciste porque abriste el corazón. Pero del otro lado y de fondo, es algo fundamental lo que hace falta, la contención. Porque si vos no podés contenerte a vos misma, Anto, en función de tu propia crisis personal o económico o lo que sea, a esta chica, Caterina, hay que contenerla 24/7. Exacto. Porque está en un permanente estado de estrés, de miedo, de temor, de drama, de angustia, incertidumbre, y con la familia, como ella contaba, porque lo voy a repetir porque tal vez mirándolo desde la tele uno no puede dimensionar lo que significa que hables con tus padres o con tu familia y que te digan te tengo que cortar porque está la sirena activada. No es te tengo que cortar porque me cierra el chino. Sí. Te tengo que cortar porque no sé si va a haber otra comunicación. Me animo a decirlo porque Caterina no entiende español, así que es un amor. ¿No? Ustedes no saben los mensajes que todos los días la mamá de Caterina me manda en ruso porque es el único idioma que habla. Yo uso el traductor, pero en Instagram todos los días, buenos días, gracias a Dios por haber acogido a mi hija, pues sos un ángel, porque estamos tranquilos, porque si nos pasa algo a nosotros, igual ella está acompañada, no está viviendo este infierno. Entonces también todo ese feedback, esa devolución de la familia de ella, hace que también uno sepa que está en el camino corriente. Sabe, correcto, ¿no? Claro, la familia. Hay mucho agradecimiento, es una cultura muy agradecida. La familia de ella sabe que también está su hija contenida, protegida. Preguntarte ahora, Anto, acerca de cómo es el día a día, cómo te manejas, ¿no? Porque uno tiene una rutina, tiene sus horarios, tiene su día a día, cumplir, ir al trabajo, encontrarse con alguna amiga, hacer alguna actividad que solías hacer. ¿Cómo haces con la pequeña? Bueno, yo trabajo todo el día, madrugo, así que de lunes a viernes no estoy, salgo muy temprano de mi casa, vuelvo muy tarde, me aseguro de que ella se levante temprano porque tuvimos una charla de lo que es la depresión también, ¿no? En estos casos de no tener a alguien al lado tuyo y empezar a caer y a dormir cada vez más, y cuando empecé a notar esos signos dije no, empecé a hablar con amigos, sobre todo argentinos, sáquenla, vengan a buscarla, vayan a pasear. Ayer tuve una clase de comida, you have a cooking class with an Argentinian friend. Yes. Una chica argentina, Eli, le enseñó a hacer nuestra tarta de papas y nuestras magdalenas. ¡Excelente! ¡Ay, qué rico! La tengo en casa comiendo, imagínate, todas nuestras exquisiteces argentinas. ¿Do you like dulce de leche? Yes. Excelente, Caterina. Mirá, bueno, qué bueno poder verla sonreír también, ¿no, Anto? Esto también forma parte de contener, ¿no? Total, sí. Y además ella fue el día del hermano, creo, hace un par de días, no sé si en el país de ella o internacionalmente, y me dedicó un post diciendo que ella que nunca había tenido hermanos, yo ahora era su hermana mayor. Qué lindo. Y yo me lloré todo porque siempre quise una hermana menor. ¿Hace cuánto tiempo ya que están juntas? Un mes y medio. Te voy a preguntar, Anto, para que le preguntes a Caterina, filtra la pregunta como a vos te parezca, la hago porque, insisto, Caterina no entiende español, así que te pregunto a vos al aire. ¿Cómo fue el momento en el que tiene que abandonar Ucrania? ¿Cómo empieza a vivir esta invasión ella? ¿Dónde estaba? ¿Cómo se dieron esos días hasta que pudo salir del país? Pregúntale y que responda lo que quiera, ¿no? How was the trip when you left Ukraine until you came here? What your family said? What your friends said? How did you leave about that? Yeah, so I left earlier before the war happened because Western media would tell a lot that the Russian troops gathering at the borders, there's a potential attack. So I felt more and more overwhelmed by this news. And my foreign friends were pushing me to move, to leave Ukraine. They were saying,
Just in case, even if nothing happens, just go for a vacation for a week or 2 weeks, and then you can be back. And my friends in Ukraine did not watch Western news. Ukrainian news media, they did not want to make people panic, so they did not say anything. So nobody really knew. And they thought I was weird. They even told me, one of my friends told me I was stupid for being afraid. Another friend said I was a weirdo, but okay, if it makes me feel better, that's fine. El contexto es el siguiente. Nadie en los medios de Ucrania había avisado de que esto podía llegar a pasar. No se hablaba de este tema. Ella estudió en una universidad de China, tiene muchos amigos internacionales, también en la secundaria hizo un intercambio en Estados Unidos, habla muy bien inglés, entonces tiene acceso a los medios del exterior y amigos en el exterior, que le fueron avisando que había tropas movilizándose hacia Ucrania desde Rusia. Ella entró en pánico, digamos, su papá es militar, se lo consultó, y la idea fue que ella pudiera salir del país antes que comenzara, unos días antes simplemente, pero como vacaciones. De hecho, su mamá le dijo que estaba loca, sus amigos le dijeron que no tenía sentido, que era una rara, que estúpida, y ella, con todo ese miedo de sin saber, dijo, bueno, me voy una semana, conocí a un chico del Cuerpo de Paz, que había estado en Kiev previamente y ahora está en Estambul, y ella vino así, como te digo, una mochilita pensando que era por un par de días de vacaciones, un poco en pánico, un poco no sabiendo si es verdad, gracias a Dios que se fue antes, porque por lo que hablamos con esta comunidad hermosa que tenemos de argentinos en el exterior, que nos apoyamos mucho, por ejemplo, con Caro de Finlandia, una historia distinta, porque ya recibe una ucraniana que vivió el fuego, que vivió lo que es el comienzo de la guerra. Entonces hay un estrés postraumático enorme, encima con alguien que no habla inglés, que lo que vivió ella, que fue más liberador en cierta parte, porque lo vivió a través de los medios y no con sus propios ojos. Qué complicado, ¿no? Qué complicado el tener que huir, dejar una familia, dejar las pertenencias. Quiero que le consultes acerca de, en su caso, ¿no? Amigas, conocidas, que también han tenido que partir, compañeras de facultad, de universidad, que han tenido que hacer lo mismo que ellas o están en la misma situación, ¿no? Hospedadas en la casa de una persona que quizá no conocen y que hoy están conociendo y que terminan siendo como hermanas de alma, ¿no? Como ella vos, estaba como viviendo en Kiev, en la capital de Ucrania, con dos chicas. Sí. What happened with your flatmates? Where are they now? One flatmate is back to Kiev. During the war, she went to the west of Ukraine with her family. And another one, she moved from Ukraine before, but she went to Thailand just to hang out there for a month. And when the war happened, she went to Germany. So I think she's staying in Germany now. O sea, una de sus compañeras de piso está en Alemania y la otra se había mudado con toda su familia ucraniana hacia el este para escapar un poco de los conflictos, pero ahora no han tenido otra solución que volver a Kiev. Están allí. What other friends? Emilia, for example, or any other friends that you met here? Emilia also came here before the war. She didn't know that anything would happen. Sí, otra amiga también, Emilia, que es con la que más se junta, que tiene más o menos la misma edad, que se habían conocido en China también, está aquí en Turquía. But most of my friends are in Ukraine, and especially the boys, they cannot leave the country, so they are staying in Ukraine. La mayor parte de sus amigos son varones, y como no pueden dejar el país, por razones que conocemos todos, se mantienen en contacto por WhatsApp o por Telegram. Tengo una pregunta más y tengo una idea. A ver si podemos generar algo lindo a partir de esto, que es un programa de televisión y una cadena de noticias. Primero les voy a proponer a todos, a todas, que salgamos ya del conflicto y que podamos cerrar esta charla con una sonrisa. Y voy a intentar que eso se logre con la pregunta que voy a hacer y la idea que tengo. Primero la idea. Tengo una idea, Anto. A ver, sí. Como todo el tiempo en pantalla está tu cuenta de Instagram, @unaargentinaenturquia, yo le voy a proponer a la audiencia, a toda la gente que nos mira en todo el país y en toda Latinoamérica, que le deje un mensaje a Caterina.
A Anto también, obviamente, ¿no? Pero que vaya a Caterina, un mensaje de aliento, de tranquilidad, algo lindo, algo colorido que le podamos contar de nuestro país, algo que sirva para que ella pueda distraerse por un lado y buscar esa sonrisa. Te va a tocar a vos, Anto, traducirle los mensajes que le lleguen y mostrárselos. Esa es la idea. Y ahora la pregunta, también para reírnos un ratito, para que ella también se ría. ¿Qué conocía Caterina de Argentina? Porque hablaste mucho de la comida, le enseñaste. ¿Conocía algo de nosotros? ¿Qué dijo de Argentina? Anto, contanos. ¿Sabes anything about Argentina before you came here? No, I did not. Nada. Nada. Meet any people from Argentina. Pues no. Nunca conocí a un argentino en su vida, vino a mi casa, pobre. Pero no conocía a Messi tampoco, nada. Maradona. Messi, the football player, or tango, something. I knew from... tango. Yeah, Argentinian tango. Yes, okay. And there is also the music note, which has Argentinian melody. I think I played it in a musical school. Ah, okay. There is something. So, del tango sabía algunas notas musicales, dice que le, en la escuela le han enseñado. And here, what did you learn about meeting so many Argentinians? Le digo, ¿y qué conociste ahora de conocer tantos argentinos de repente en Turquía? I mean, first of all, this is extremely friendly, extroverted, loud, crazy people. Dice que somos todos extrovertidos, locos, que gritamos, que somos muy solidarios. Claro. Yo creo que nos destacamos también, Anto, con eso, con el que gritamos mucho, hablamos fuerte los argentinos. Sí. Pero bueno, ahora va a conocer un poquito más, eso seguro. Pero ¿sabes qué? Que somos cálidos, y por eso creo que esta idea va a estar buena. Va a estar muy que le bueno. Lleguen los mensajitos a Anto y que se los transmita. De hecho, sí. Hicimos un amigo argentino y su cumpleaños en un bote, bailamos cumbia, le enseñamos salsa, todo. Qué buena onda, qué ojos que tiene esta chica, ¿eh? Sí. Y es cierto que tienen algo parecido ellas dos, ¿eh? Tienen un algo parecido. La sonrisa, ¿eh? We are alike, they're saying. I'm los ojos claros. En los ojos también. Qué bárbaro, la verdad. Qué lindo. Antonella, como siempre es un gusto, pero hoy además te admiramos primero, te agradecemos en nombre del mundo este tipo de actos, porque sí, la verdad que hay que sentirse este par del otro humano, algo que tanto le cuesta a la humanidad, sentir al otro como un par, no importa el país, bueno, ahí tenés una invasión, ¿no? La hermandad, ¿no? ¿Mm? Anto, te queremos... Sí, no, dale. Es eso, digo, la hermandad, que gestos como el tuyo tienen que suceder en todo el mundo, ¿no? Todos tenemos que ser solidarios y se nota la persona que sos, cómo te abriste a recibir a Caterina. Y bueno, y Caterina se nota que está muy bien acompañada y feliz en donde está. Así, esperemos que esto se contagie, que sí, la que solidaridad es algo bueno que se contagia. Gracias, Héctor, gracias, Noé, por estar del otro lado y por contar siempre conmigo. Los quiero un montón. Nosotros gracias, también te queremos. Repito la propuesta. Arroba una argentina en Turquía. Usted que nos está mirando, tómese dos minutos en escribirle algo, en mandarle un audio también. Mándele un audio por Instagram a Antonella para que ella se lo pueda mostrar a Caterina y le pueda traducir. Si ustedes hablan inglés, porque también está bueno, habla un inglés perfecto esta chica. Si ustedes hablan inglés y nos están mirando, mándenle el audio en inglés directamente. Así también ella puede escuchar su tono de voz y la manera en la que le transmiten este mensaje tirando buena onda. Antonella, un gusto como siempre, te mandamos mucha un beso. Mucha energía y aplauso es para ustedes. Beso grande, gracias. Muchas Antonella. Gracias. Gracias. Chau, Caterina. Bye, Caterina. Bye. Chau. Qué linda, bueno, esto también es lo que está pasando ahora en vivo en el mundo, ¿no? Uno a veces, a ver, vos que nos mirás. Es una tele esto, para vos es un televisor, es un electrodoméstico. Para nosotros es un trabajo esto, ¿no? O sea, venir aquí, tratar de poner el tono correcto, de regular... Mire, uno está atento a cosas que se las voy a contar. Tiene que ver con la velocidad de la lectura, con pronunciar más o menos bien cómo se dice el apellido de tal presidente, con encontrar el tono para decir tensión en Rusia o vamos a ver ahora el robot. Digo, nosotros estamos atentos a eso, pero de fondo hay vidas, hay personas, hay historias y no son números. Ahí tenés... una historia de las miles que se están viviendo ahora con los desplazados, con los refugiados y con los muertos también. Porque Caterina se salvó, se fue antes. Hay otra chica, exacto, que no pudieron contar la historia, ¿eh? Sí, hay un contexto que nos hace ver esta realidad, la realidad que a ustedes les mostramos día a día.
Recordemos, el otro día estábamos con una entrevistada y de repente se prendía fuego un edificio del lado de su casa y tuvimos que transmitirlo y contarlo en vivo. Este es el vivo y esta es la realidad. Y hay personas del otro lado que abren las puertas de su casa para recibir a aquellas personas que realmente la están pasando mal, que tienen que dejar a su familia para ir con otra familia que quizás no conocen, que desconocen. Pero eso es la hermandad, ¿no? Lo que estamos contando, el abrirse a lo nuevo, a la ayuda y como somos, y como somos, ¿no? Como personas, lo que entregamos, lo que regalamos y la realidad que se vive hoy en día es esta. La verdad que ella lo hizo muy bien. A mí lo que me parece, y vamos a ir al corte y seguimos con más noticias, pero lo que me parece interesante también como reflexión final es humanizarnos todos un poco más. Miren, yo ahora rompí la postura del noticiero y ya no me importa, porque me parece que tenemos que ser más humanos todos. Me parece que cada uno en el rol que ocupe, en el trabajo que tenga, tiene que ser un poco más humano. Si no te emocionó esta entrevista, no sé, no tenés sangre. Te digo, la primera vez en tantos años de trabajo que se me empieza a quebrar la voz. Vamos a ir a un corte y vamos a seguir con vos hasta las 4 de la mañana. Dale.